ya trabajando desde ayer. Sí, realmente muy contento, estamos acá en la pileta, sí, con un número importante de chicos y pasándola muy bien, estamos muy bien, está muy Bien. lindo el lugar. Contanos, bueno, cómo se está trabajando en este lugar totalmente renovado respecto del año anterior. Sí, prácticamente se hizo todo nuevo. La pileta en la que en este momento están utilizando los chicos es una pileta, obviamente que ya era algo obsoleto, la levantamos y arreglamos todo, pues tenía rajaduras, pérdidas, se hizo menos profunda, la pueden utilizar todos los chicos. Es una pileta de 18 metros de largo por 8, 9, 9 metros de ancho. Y bueno, ahí estamos trabajando con grupos, con cinco grupos de chicos, obviamente alternados, mientras unos están en la pila, otros están haciendo actividad en el parque. Y bueno, y después tenemos la grande, que se va a inaugurar ahora el 13, si Dios quiere, que ya estamos en la parte final. Y en este momento se están colocando, bueno, todo lo que es plantas, bancos. Realmente ha quedado muy, muy, muy bonito. Bien. La idea era llegar a comenzar la colonia con la pileta climatizada, pero bueno, hubo algunos inconvenientes y no pudo ser. Sí, el problema mayor fue el viento que nos Claro. rompió el techo y bueno, eso nos demoró. Pero bueno, ya está todo, la estructura ya está todo armado. Faltan detalles como por ejemplo lo que es vestuario, terminar algunas cosas de ajustar, pero después el complejo, porque quedó un complejo hermoso, ya está. Y bueno, en lo que es Colonia, es para que la gente lo sepa y creo que lo sabe, es totalmente gratuita y va de 6 a 12 años, de lunes a viernes, de 9 a 11 y media y de 15 a 18 pueden venir con los papás. Lo único requisito es traer el número de documento, donde nosotros tomamos los datos y una planilla de datos, tipo, y con algunos datos médicos. Y bueno, obviamente acá tenemos lo que es la parte de realización, tenemos enfermeros, guardavidas y 8 profes que están trabajando, más todos nosotros de la dirección que estamos permanentemente en la pileta, ¿no? Bien. Walter, el año cerró con la tradicional fiesta del deporte. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de ese evento? Bien, positivo, creo que estuvo muy bueno. Se pudo premiar, creo que a todos. Obviamente siempre algún deportista se nos puede llegar a escapar. Generalmente los problemas lo hemos tenido cuando no están o asocia, cuando las no tienen asociaciones o hay quejas a veces cuando las asociaciones eligen a los tornados y van a alguno. Y bueno, pero nosotros en eso no tenemos nada que ver. Y después por ahí sí se premió a más de 300 personas, siempre alguno por ahí se puede llegar a escapar, pero yo creo que el balance es positivo, ¿no? En general, el 2016, ¿qué dejó como balance dentro de lo que es la dependencia, dentro de lo que es la dirección de deportes? No, Andrea, más que contento. Nosotros hemos hecho mucho. En la parte deportiva se han inaugurado playones, se ha inaugurado el circuito o sea, si lo pusimos ya está, el automovilismo, la cancha de hockey que ya está hecha, las asistencias que han andado más que bien, muy bien, con mucha gente. Tenemos asistencia desde ajedrez, tenis, fútbol, básquet, vóley, patín, handball, no me quiero olvidar, pero gimnasia aeróbica. Tenemos muchísimas disciplinas, tenemos alrededor de 30 profes o estudiantes, algunos profes son estudiantes avanzados de educación física, no solamente en Pehuajó, tenemos gente en Paso, en Madero, en las localidades, en La Plata, perdón, en Magdala. O sea que tenemos bastante gente de la dirección trabajando en forma gratuita, o sea, para la gente en forma gratuita, nadie puede. Son asistencias que son para todo el mundo, orientadas para todo el mundo, así que bueno, no nos podemos quejar. Bien. Walter, te agradecemos muchísimo por toda la información y quedamos a disposición para seguir difundiendo toda la actividad. Bueno, el agradecido, Andrea, siempre somos nosotros, porque nos da la oportunidad de publicar. Ahora te vamos a mandar algunas fotos, tipo WhatsApp por WhatsApp, Bueno. para que puedas subir, que realmente el lugar este, te digo que te da envidia, porque está hermoso,
Es hermoso, es como que estás aislado. Es algo muy bonito. Está bueno que la gente lo vaya conociendo, que está al alcance de todo el mundo, que pueden venir a la colonia todos los chicos que quieran, que no hay problema de cupo, porque tenemos dos piletas grandes, así que invitamos a todo el mundo. Así que agradecido por darme el espacio para hablar. A disposición como siempre, y nos alegra muchísimo que los chicos puedan estar disfrutando de este espacio hoy. Bueno, muchas gracias, sí, realmente están muy bien acá, ¿eh? Se los escucha. Sí, se los escucha muy bien. Tengo una gana de tirarme bárbaro la pileta. Walter, muchísimas gracias y que tengas buen día. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego.